Y bueno, es que también es el otro capítulo de Definitely Not Fried Chicken. Aquí estamos otra vez. ¿Dónde lo dejamos? Vale, tenemos aquí mucha coca, ¿sabes? Mucha droga que vender. Vale, y pues eso, ya tenemos los vehículos y tal. Tenemos cuatro. ¿Qué está pasando ahí? Tengo 7.397. A ver, ¿llegaremos a 10.000? ¿Pasaremos de los 10.000 pavos? ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que no. Entonces, a ver, mira, tenemos que enviar... Bueno, creo que está de camino, ¿verdad? ¿Hay alguien ahí de camino yendo a...? ¿No hay nadie? ¿En serio? ¿A este? ¿Nadie? ¿What? Que solo faltan 4 y conseguimos 700 pavos. No entiendo esto, tío. What? Y mira que es fácil, ¿eh? Que solo colocar ahí las cosas y andamos por saco. Vale, pues vamos a conseguir 700 pavos más. Espero que me pidan más trabajo, ¿sabes? Porque si no, vamos mal. ¿Qué iba a decir? ¿Esto qué es? Esto, tengo lo mejor de aquí, creo. Entonces, esto me da igual. Este es mejor porque tiene ventiladores, entonces lo seca más rápido. Esto es... Pack de iniciación a la meta. Equipo para comenzar a producir metaturbia. Hostia. Pero claro, con eso necesitamos trajes especiales y eso, ¿no? Quiero decir... Lo que igual estaría bien es conseguir calentadores o cosas de estas, tío. Pero bueno, vamos a seguir. Quiero comprar más locales, expandir locales y demás, ¿vale? Igual, ¿cuánto vale, por ejemplo, la licencia comercial de 6.000? Madre mía, de las rosquilletas. Oh, necesito, a ver, me gustaría, la verdad es que me gustaría mucho comprar, por ejemplo, este sitio, que son 3.000, ¿vale? Y hacerlo de rosquilletas. El problema es que la rosquilleta vale en 6.000, ya serían 9.000 en total. Y luego todo esto. Además, esto necesitamos la freidora, necesitamos como varias salas, una cocina, bla, 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 bla. Una zona donde comen, los aseos, dos aseos, uno para los empleados y otro para otros. Un almacén donde ya sabéis dónde van las cosas. Que por eso es exactamente igual que el otro, ¿no? Creo que paran aquí. O paran aquí. No lo tengo claro. Necesito unos 15.000 para abrir la zona de rosquillas, ¿puede ser? Yo creo que sí. Y creo que si logro abrir esto y también empezar a darle de esto, va a sacar mucha pasta. Mira, hombre. ¡Qué hostia! ¿Tú dónde vas? Aquí. No, 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 no. Tú no vas aquí. Bueno, sí, ya sé que estás ahí, estás. Pero tú no vas ahí, tú vas aquí. Que son 2.000 pavos. Y tú no haces nada, pues te vas aquí también. Pero a tope, ¿eh? 2.474. Yo creo que en este capítulo sí que vamos a hacer lo de las rosquillas, ¿eh? Lo tengo, yo creo que sí. Otra no, otra fiesta. Bueno, va, te voy a decir que sí. No, ese es con tiempo. Y no hay una mierda, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Vale, básico y tostado. Es que son 2.000 pavos, basta, ¿sabes? O sea, creo que lo bueno sería quita este y me hacéis esto, tío. Entre tres. Y el otro que... No, y el otro... No, el otro tampoco. Estás yendo aquí, mejor ves aquí. Ya que estás con lo que tengas encima, ves ahí, tío. Que son 2.000 pavos en 30 minutos. Venga, 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 venga. Venga, a ver si te da tiempo a eso y que no salgan aún. Para que vayan más rápido. Yo creo que sí, ¿eh? Con estos 2.000 y estos 2.000 y lo que vamos a sacar ahora en cosillas, yo creo que... Pasa que no veo lo que me falta, tío. Bueno, hemos metido... 4 rojos. Vale. Vale, me gustaría ir a casa. No sé, ir metiendo de todo, tío. Ahí, yo qué sé. Venga, fabricarme. Que tenéis esto aquí, tío. Sacarlo. Mira, otra cajita. Venga, ponedme las cajitas, tío. Esta noche hay fiesta. Bueno, va. 1.600 más, tío, pero no sé lo que quiere. Ah, vale, las dos estas.
Vale, salen dos, sale un coche. O sea, ¿han salido los tres coches a la vez? Yo creo que lo tenemos, puede que lo tengamos ya. Porque los dos coches van juntos, tío. Si dejan cuatro, no, bueno, igual no. Ya, que necesitamos un viaje. 6, 7, 8. Entonces ya no necesitamos del... A ver. Ese está volviendo, no necesitamos tostado. Dime que tú... Dudo que lleves 5, ¿sabes? De este. Ni de coña. Necesitamos tostado. Me faltan 3, tío. Y luego, ¿el este que necesitamos? Ah, pues mira, puedo... ¿Hay tostado? Sí, vale. Pues mira, uno de estos que está aquí. Coges tostado y lo pones, lo pones aquí. Ay, 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 venga, venga, que ya está. Vamos a conseguir los 2000 pavos. Bien. Bien. Cuidado. Sí. No necesitamos aquí poner el... La machada, Nico, este. ¿Dónde va ese? No, ahí no. LOL, casi la cago y lo envío a calle alta, ¿sabes? LOL, menos mal que me he dado cuenta. Ahí estamos, 10.000. Ve, hemos llegado a 10.000. Madre mía. Qué maravilla. Vale, aquí no tienes que enviar. No, este no. Tostado no. Metemos tostado. Vale. Tenemos 12.600. Vamos bastante bien. Ahora, ¿me la juego comprando el otro terreno? Que son 3.000. ¿Hay algo más barato? No creo, ni de coña. Otro de 3. Hola, qué pequeñico. Y aquí rosquilletas también y lavandería. 5.000. Otros 3.000. Estoy por comprar este que es bastante grande. Y además que lo tengo al lado de este, ¿sabes? Lo compro, lo compro, lo compro, lo compro. Comprado. Y ahora necesito comprar. El problema es si compro esto, ¿me van a atacar o algo? ¿En la otra base o cómo va la cosa? Voy a esperar a terminar estos dos, ¿vale? Lo que no sé es, ¿puedo enviar yo peña a reventar a los otros? Porque si ellos enviaron pollos para reventarme, ¿puedo yo coger y enviar pollos? O sea, pollos, ¿sabes? Gente a reventar. Estaría guay, ¿eh? Eso sería brutal. Como si lo hubiera estado dando un pequeño paso, pero el hombre estuviera esto brincando. No, ni de coña. No, no puedo. Mira, voy a ser sincero contigo. Este es un gran proyecto de lanzamiento. Tu país te necesita. Que ahora mismo no, que no tengo, ¿no? Es que no tengo, loco. Que igual debería tener gente trabajando aquí y gente trabajando aquí. Porque, claro, yo cuando le digo... Que no es aquí leño y que es aquí. Cuando le digo a estos trabajar en tareas, es el almacén, y el almacén es empaquetar. Estoy por contratar a otro, tío. ¿Me voy a contratar a otro? No puedo. No puedo contratar a más peña. Es verdad, necesito más espacio, tío. ¿Quién eres? Jessica. Vale, Jessica. Jessica, no vas a ir aquí. Te vas a centrar solo en esta zona. Y de estos dos lo mismo. Voy a quitar a uno. Ahí. Que se centren solo en cultivar. Hemos terminado con eso ya, tío. Qué bueno. Tú no haces nada, ¿no? A ver si podéis... No, bueno, en verdad sería no. No hagas nada. Es que no sé si tienes algo ya.
Ah, mira, lo que puedo hacer, un segundo. Lo que puedo hacer es vete a la universidad con estos, por ejemplo. Con amazónico y todo estado. Vale, y ahora ya, como tenemos esto, vamos a empezar ya. Bueno, es que tengo que comprar esto. La licencia de 6.000, voy a comprarla. Bien, 6.000 pavos, venga. Y ahora a construir, ni más ni menos. Vale, y es cocina, ¿ves? Sabía que iba a estar esto. Comedor. Vale, lo primero el almacén. Lo primero el almacén, lo vamos a poner aquí. Mismo. Aquí una puertecita. Vale, almacén, cabrón. 1, 2, 3 y 4. Y puerta, mismo. Ahora es comedor. ¿Cómo que refresco? Comedor, puertas. Vale, hay que poner mesas y tal. Vamos a hacerlo, no sé, no sé cómo de grande. Es que no sé si esto es muy grande. Cancela. ¿Cuánto es esto, por ejemplo? Es que igual esto es demasiado grande también, ¿sabes? ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 por 7. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Demasiado. Vale, y ahora es poner mostrador con logo. Sí, vamos a hacerlo como en el otro, creo. Varias mesas, por ejemplo. ¿Esto qué significa una que otra? Pequeña, grande. Ahí ya no puedo hacer nada. Ahí también, cuidado que se me está yendo ya el SAS. Dejarlo ahí, voy a chapar esto. La caja registradora. Exacto, ¿esto qué es? Para que los clientes puedan tirar la basura, hostia. Pues ahí ponemos la puerta. Vale, 3.000 pavos. Voy a darle play para que me vean. Para que vayan ganando dinero, porque si no. Y estaría guay conseguir este, tío. Eres tú, ¿eh? Que me he conseguido 2.000 pavos. ¿Acaba de salir? No. Vaya. Vale, ahí, seguimos. Seguimos, seguimos. Estos son 120. Vamos a poner un par de estas así. Ah, te voy a hacer el baño, ¿eh? Y ahora de las grandes. No sé cuánta peña va a venir, pero bueno. Vale, esto ya está. Sí. Ahora es refresco. ¿Pero esto es para ellos o para mí? Te voy a hacer la cocina, ¿eh? O sea, cuidado. Te voy a hacer la cocina y los baños. En la cocina tengo que hacerla aquí y los baños ya a ver dónde los hago. Hostia, tengo que hacerlo más grande. Tengo que hacerlo más grande. Esto no sé lo que es, sinceramente. Estación de masa. Freidora pequeña. ¿Ves? Podría haber echado uno por acá, pero bueno, no pasa nada. Y ahora una puerta, ¿eh? Imagino que será. Ahí, ¿no? O sea, cocinan, lo sacan por aquí o van a la mesa. ¡Hostias! ¿Y cuánta gente tengo que contratar aquí? Claro, uno es en la caja y otro haciendo donuts. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Necesito más pasta, ¿eh? 6, 7 y pam. Otros 2.000, perfecto. A ver si me llaman también. Vamos al nuevo esto. Horno de rosquillas. Mira, por aquí pasa uno de los míos. Ah, no, este no es mío. Vale, entonces construimos. Construimos. A ver dónde estoy, tío. Aquí. No, almacén. Venga, va. Uno de estos y una puerta y ya. ¡Puerta, loco! Igual me pasa con esto, pero bueno. Vale, entonces. Tenemos la cocina.
Espérate. Una vitrina donde colocar la comida antes de servirla. Pero eso es en la cocina. ¿Y por qué está eso de atrás? No lo entiendo. Lo voy a poner así, porque igual de aquí lo meten por detrás o algo, no lo sé. O igual da la vuelta. Cuando si veo que da la vuelta, pues lo pongo de otra forma. Creo que sí, ahora es solo trabajadores. Uf. Voy a esperarme a que sea de día. O sea, que... ¿sabes? Vale. Uno va a ser... y el otro aquí. Y el horario... a las 3 de la mañana. Si a las 3 de la mañana no va a haber nadie, ¿no? Lo voy a dejar, pero yo creo que... no. Venga, empieza a preparar. Ah, y hace la... qué cosas más raras, tío. De máquinas. Una papelera también estaría bien, ¿eh? No podéis a tirar mierda por ahí. Y los baños, ¿sabes? ¿Por qué no sigues haciendo más? Hostia, no entiendo una mierda, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? No entiendo lo del expositor. ¿Hay que hacer uno para cada uno o cómo va esto, tío? Vale, puede ser que haya encontrado lo que es el bug. He estado aquí mirando durante un rato qué es lo que podía pasar en el en esto, de que funcionara mal. Y es que, aparte de que lo han hecho mal, ¿vale? Porque esto debería estar ya en el mínimo. Ahora os diré exactamente lo que es. Vale, aquí, como veis, en este puedes seleccionar qué quieres meter y qué no, ¿vale? Pues he deseleccionado todas para que solo me metan esta, ¿vale? Vale. Ahora, aquí también puedes hacer lo mismo. Y aquí también puedes hacer lo mismo, ¿vale? El problema, ¿sabéis qué es? Que está todo seleccionado desde el inicio, ¿vale? Y aquí están las masas para esto. El problema es que al estar todo seleccionado desde el inicio, y en vez de que te lo hagan ellos mismos, que solo puedes hacer estos, al no poder hacer estos, porque para hacer estos de chocolate, glaseados y demás, tienes que subir... tienes que gastarte 7.000 pavos para la glaseadora manual de rosquillas y el mezclador manual de chocolate. O sea, lo han hecho mal, tío. Lo han puesto mal desde el principio. O sea, no puedes activar todos y esperar que la gente que juega se dé cuenta, tío. Ahora veremos si he acertado o no, porque igual me estoy equivocando y no es así. ¿Conseguimos los 1.500 pavos o qué? A ver. A ver qué hace este. Bueno, este no. ¿Has llegado y no estás haciendo nada? ¿Ya empezamos? Creía que lo había arreglado, pero va a ser... a ver. A ver, que me estoy rayando. Ah, no, Evelyn no ha llegado. ¿Por qué está Alexa aquí? ¿Por qué está Alexa a las 4 de la mañana? Ah, porque no es el 2, es el 3. Toma ya. Me he equivocado. Turururu. Venga, Evelyn. ¿Me vais a casa a dormir un rato más? ¿Qué quieres que te diga? Vale, a ver si viene esta ya. Ahí vamos. A ver si funciona, ¿vale? Ha cogido esa masita. La masa. La pone ahí. Vale, se va haciendo. Igual debería de comprar. Creo que tengo otra máquina comprada. O sea, creo que tengo dos. Vale, a ver ahora. Lo coge, lo mete y coge otra y la mete. Ah, el problema era ahora. El problema era con la segunda, que no funcionaba. Pero creo que no funcionaba porque... a ver. Ahora sí, sí que funciona, leñe. Era esa mierda. Qué mal lo han hecho, tío, en serio. ¿Cómo pones eso así, tío? Es increíble, tío. Menudo dolor de cabeza me ha dado esta mierda, tío. En serio. Así tienes para meter otra masa ahí, tío.
estamos, deshaciendo otra, ahí estamos, sí señor. Vale, vamos a tener donuts. Vamos a tener donuts, sí señor. Ah, pues menos mal, loco, en serio. Creía que ya decía, pues nada, a tomar por culo el juego, ¿sabes? Oh, sí señor, ya tenemos 6.000. Mira, estamos vendiendo... No, de esos no tengo, de eso tampoco, de eso tampoco, de eso sí, de eso tampoco. Yo tampoco. Vale, tío, menos mal, joder. No tengo de casi nada. Me cago en la leche, tío. ¿Y cómo me jode? Si lo llego a saber, luego al revés, tío. Igual le puedo dar la vuelta. Hola. Estaré guardando ahí cosas ricas. Mira, ya llega, ya. ¡Ay! ¿Puedo poner una puerta ahí? Es que pena, tío. Espera, sí que puedo, sí. En cocina. Hacemos así y meto puerta, tío. Ahí. Y así es más rápido. Sale por aquí. Pom, 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 pom. Ah, eso y bebida. La bebida esta está mal, tío. ¿Puedo colocarla ahí dentro? Sí. Perfecto, tío. Creía que era de esto que cogían ellos mismos, tío. Pero mira. Bien, ya empezamos a hacer dinero, tío. Joder, qué bueno, tío. ¿Necesitamos una plantación más grande o más gente? Aún no lo tengo claro, ¿eh? Pero bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo, ¿vale? Ya habéis visto que he podido solucionar lo del bug. Pero me ha costado bastante. He tenido que mirar mucho de cómo hacerlo. Pero ya os digo que eso está muy mal hecho. Tenían que hacerlo de otra forma. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si dejar un buen likeazo, comentar que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!